Estamos en lo que hasta hoy día 14. Sí. Y eso sería lo que ha producido la máquina el mes anterior. Sí. Ah, entonces hay un histórico. Sí, hay un histórico. Está bien. Eso es y esto es el total que lleva producido cada máquina. Ok, De entonces, por ejemplo, en parque. un mes, ¿cuánto produjeron las Pues el máquinas? mes anterior una máquina 461 megas, 470 megavatios, pues una media de unos 400 megavatios o 400 y poquito. Sí. 420 de media o así. ¿Y los meses son más o menos regulares o hay meses que No, los meses de verano son más flojos. más flojos? Sí. Pero bueno, los datos no son nada malos, Sí. ¿eh? Digamos que es un Este es buen más. parque que Sí, es un buen da. parque. Este es antiguo. Este es el primero que se puso. Es como Sí. ver, las producciones ya son bastante más importantes. Casi la triplican. Sí. ¿Te das cuenta? La potencia unitaria de esta máquina es de 1,4 gigas. Sí. Y estos están en 3 gigas y medio casi ya. Okay. Están casi. Porque fueron, se pusieron Estos se pusieron modelo alrededor F1. de. Estos se pusieron en marcha en el mes de febrero-marzo. Y estas en junio-julio. Le llevan 3-4 meses. Okay, bueno, poder saber todo. ¿Y yo por internet puedo acceder a las mismas pantallas? ¿O esto está No lo desincronizado? sé, yo siempre trabajo en modo local. Modo local. En puesto Okay. remoto, Avellán te podrá decir que es el que lo utiliza. Es el Claro. que lo utiliza y te podrá decir el nivel de acceso que tiene. No lo sé. Y por ejemplo, esa que está en rojo ahora, Sí, ¿por qué eso fue un una más? evento que ha tenido la máquina. Te indica que hay una alarma, la máquina está en marcha, pero que la última alarma que se produjo no se ha validado. Entonces simplemente la Y por acusan. ejemplo, ¿qué era la alarma? Es una levita, eso es una leva de una entrada de aire. Simplemente es un aviso, no es importante. Normalmente se aprovecha para reparar estas cositas cuando se para la máquina, porque como no influye en la producción, igual que se aprovecha para hacer un mantenimiento, se. Y la gente que hace el mantenimiento de estas máquinas, ¿tiene que estudiar o hacer cursos especiales? ¿Cómo se hace, por Bueno, va a ejemplo? vender gente cualificada en temas eléctricos y mecánicos. Sí, Sí, entonces claro. primero estudiaron una carrera o. No, estudios medios normalmente. No, normalmente estudios medios, sí. Y después vienen y hacen un curso de entrenamiento con Sí, nosotros luego hay un aquí. periodo de formación importante. Está bien.